En la vivienda, están los notarios, están los representantes del sector económico de Querétaro. Por supuesto, pues tenemos el privilegio de servir a los queretanos como funcionarios públicos de los diferentes órdenes de gobierno, ya sea por elección o por designación, y bueno, eso es lo que debe de hacernos sentir pues alentados a continuar por este camino. Decía Mauricio que si algo puede definir a mi administración es voluntad, pero me parece que esa tiene que ser la constante de cualquier servidor público, tener la capacidad de escucha y tener la disposición para que podamos ir identificando dónde están nuestras áreas de oportunidad. ¿Qué significa trabajar en la mejora regulatoria? Me parece a mí que ser consecuentes con un compromiso de tratar de hacer de Querétaro la ciudad más competitiva de México. Y para eso poder estar siendo observados por un organismo internacional que de alguna forma es un referente de la competitividad, que va rankeando diferentes aspectos de los países y de los estados, bueno, para nosotros es un privilegio. Porque hoy que el mundo está inmerso en tantos cambios, en tantos retos, no son privativos de una parte del mundo, sino del universo entero, necesitamos tener las mejores condiciones para seguir siendo un buen lugar para la inversión, un buen lugar para desarrollar proyectos económicos que hagan a Querétaro un buen lugar para vivir. Eso es nuestro reto, eso es lo que nos hace que nos levantemos todos los días por la mañana. Y el tema de la competitividad tiene que ir de la mano de que los esfuerzos que hagamos sean pertinentes, que por supuesto estén apoyados en tecnología de última generación y que estén, que para mí esto es lo más importante, orientados a pensar como ciudadanos. Tiene que ser una ciudadanía de una época distinta de la época que hoy estamos viviendo, no solo en Querétaro, sino en México y en el mundo. Y bueno, creo que esto asegurará que esta, que vemos a lo mejor como una sencilla mejora regulatoria, haga sin duda que la relación entre los órdenes de gobierno y la sociedad no solo sea mejor, sino que dé paso realmente al crecimiento económico, que sea más justo, que sea más equitativo y que entonces cristalice nuestro sueño de hacer de Querétaro un nuevo lugar para vivir. Felicidades y muchas gracias.